Para controlar nuestro servomotor, vamos a ir al apartado avanzado y dentro de este a extensiones. Y vamos a seleccionar la extensión servo, que nos sirve para controlar servomotores. Aquí, en este apartado, vamos a utilizar este bloque para realizar el movimiento de nuestro robot. Al iniciar, podemos decirle que el servomotor que tenemos conectado, en este caso yo lo tengo conectado en el pin 2, lo ponga en un ángulo de 0 grados. Esto pasará simplemente cuando encendamos la microbit. Y después, para realizar el movimiento continuo, para que esté todo el tiempo moviéndose, dentro del bloque para siempre, lo que hemos de poner es, yo cojo este bloque, lo coloco aquí y le digo que coloque el motor que tengo conectado en el pin 2 en un ángulo de 180 grados. Después de esto, quiero que haga una pausa, por lo tanto cojo un bloque de pausa y hago una pausa, por ejemplo, de medio segundo. Después de esta pausa puedo duplicar este bloque, colocarlo aquí y decirle que mi motor quiero que lo ponga ahora otra vez a 0 grados. Y por último, le puedo colocar aquí otra pausa para que realice este movimiento con unas pausas, unas pequeñas pausas entre medio. Como veis aquí, nuestro motor realizaría este movimiento. Quizá lo hace de manera muy rápida, podríamos poner una pausa de un segundo en vez de medio segundo y veríamos aquí cómo sería el funcionamiento. Para que al conectar la microbit automáticamente no comience a hacer este movimiento y se espere un poco, nos dé tiempo a conectar las pilas, podríamos poner aquí, al iniciar, también un bloque de espera. Por ejemplo, que nos dé 2 segundos desde que, por ejemplo aquí, desde que encendemos la microbit hasta que comienza a moverse. Entonces, cuando la microbit se enciende, como vemos aquí, se espera 2 segundos y a partir de aquí comienza el movimiento. Ahora solo nos quedaría descargar nuestro archivo y copiarlo dentro de nuestra microbit.